Antes de COVID, ya la fiesta vivía en una etapa de crisis, me parece que estaba estancada. Se calcula que van de más de 125 millones de dólares en pérdidas y sobre todo la pérdida de 83 mil empleos directos e indirectos que afectan a 140 familias. El rey de la fiesta, que es el toro, pues está viendo afectado en el aspecto de que no está luchando por ganarse la vida, sino únicamente se le está matando y se le está llevando a los rastros como un animal manso, ¿no? No se está ganando ese privilegio, pues, de luchar. Como a todos los espectáculos, como a todas las industrias, no hay corridas de toros, no hay trabajo y los aficionados no están disfrutando de su pasatiempo favorito. Que estas fisuras que siento que tenía la fiesta se evidenciaron, se acrecentaron un poco, nos dejó ver justamente esta falta de camaradería, de unión entre todos los elementos que formamos parte de la fiesta brava. El COVID nos está afectando a todos terriblemente, nos está afectando en nuestros trabajos, en nuestra salud, en la vida. Realmente pues la tauromaquia no se ha salvado de este virus. El toreo va a cambiar, el toreo se tendrá que transformar. Necesitamos actualizar los reglamentos taurinos. Tenemos que dejar de ser un espectáculo elitista y transformarnos en la opción de entretenimiento capaz de ser competitiva frente a las demás. Las figuras principalmente tendrán que salir de su zona de confort, tendrán que bajar sus pretensiones económicas y tendrán que lidiar lo que haya, más allá de lo que prefieran. Se deben alargar la temporada grande y la temporada chica para apoyar a novilleros y matadores. Irlos buscando y pues irlos apoyando poco a poquito. Y así poder generar el tan ansiado relevo generacional, pero un relevo generacional sólido que tanto necesita el toreo en México. Debemos demostrar una unión. Más allá de la pandemia, es yo creo que el mayor problema que hemos tenido en los últimos años. El estar confinados nos está justamente obligando a buscar información y no quedarnos con lo que posiblemente encontramos en primera mano. Como gente que nos gusta producir material, pues tratar de ir sacando más para que la gente no se olvide de esta fiesta que es muy bonita. Los empresarios tendrán que reducir el costo de los boletos y tendrán que acercar a la fiesta de los toros al pueblo, tal y como nació la tauromaquia. Publicitar y promover los festejos taurinos fuera de los consabidos y tradicionales medios taurinos. Y los ganaderos tendrán obviamente que depurar sus casas ganaderas y enviar lo mejor de la procedencia que tengan en sus dehesas. Creo que la única forma de volver a tener las plazas llenas y la tauromaquia como se merece es con la unión. De líderes, de no solo líderes en el campo, líderes en el toreo, sino líderes también en los medios de comunicación, que justamente trabajen en pro de transformar la fiesta, en pro de evolucionar y que logre de alguna manera unificar lo que buscamos todos, defender nuestra fiesta. Como medios de comunicación o personas que nos gusta realizar contenido, pues debemos de formar y de estar actualizando a la gente cómo y qué es lo que está pasando. Por eso creo que es esta idea tan importante de Tauromaquia 2.0, para que la gente vea y analice cómo vivíamos y qué pasa con el COVID y lo que está pasando ahora, ¿no? Y lo que va a pasar a futuro. Hagamos algo, sumemos, donemos, compartamos, participemos. Me parece que esa es una iniciativa interesante que todos la podemos llevar a cabo desde nuestra trinchera. Debemos aprovechar la sobreoferta de matadores extranjeros para la conformación de carteles interesantes, bien rematados, pero con la consigna de apoyar siempre a los toreros mexicanos. Apertura, abrirnos a estas nuevas herramientas, a la tecnología que pueden sumar y que nos pueden llevar a tener un alcance mucho mayor y sobre todo crear afición. Y en ese momento estamos rescatando la fiesta. Hoy más que nunca que debemos estar unidos, trabajando en pro de nuestra fiesta. Entiendo perfecto que hay elementos súper importantes dentro de la fiesta, como lo es el público, y
Justamente estos elementos no pueden perderse, son parte de la esencia de la fiesta. Sin embargo, creo que pueden existir vías o formatos que permitan hacer estas transmisiones a través de tiendas, festivales, entrenamientos, que nos dejen también ver otro lado de la fiesta, la parte previa, digamos, a la llegada a una gran feria o a una gran plaza. Bueno, debo decir que nunca se podrá igualar la experiencia sensorial de las corridas de toros dentro de una plaza llena. Sin embargo, tenemos que aprovechar los nuevos medios de comunicación masivo digital para la captación de nuevos aficionados. Bueno, las transmisiones vía internet de corridas de toros, siempre y cuando se hagan con mucho profesionalismo, se hagan con una buena producción, con gran calidad, con comentarios y una narración seria, serán bienvenidos. Hoy el mundo está volteando hacia el streaming. Creo que la fiesta tendrá que voltear, por supuesto, también hacia las transmisiones vía streaming. Y un buen contenido, una buena transmisión por internet no está peleada y puede convivir perfectamente bien con una transmisión de televisión o con una transmisión de radio. Creo que es un punto estratégico en el cual podemos, como aficionados, llegar a más personas. De compartirles un link en el cual se esté transmitiendo una corrida de toros. Pero creo que no debemos de dejar ese punto. La fiesta brava es muy sensorial. Bueno, las transmisiones vía internet ya son una realidad en cualquier espectáculo. Y las redes sociales, pues ahora son uno de los medios de comunicación más importantes en todo el mundo. Eres aficionado igual que nosotros. Queremos escucharte. Queremos saber cuál es tu opinión. Deja en los comentarios tus respuestas y únete con nosotros utilizando el hashtag Tauromaquia2.0. La Academia de Periodismo Taurino México, Toros, Toreros y Ya y Encaste TV te recomiendan quedarte en casa y seguir disfrutando de nuestro contenido. Tauromaquia 2.0.